¡Estoy sospechando algo! Es que Ari está hablando con maldita mente Unai, pero Unai no está en casa. Ay, qué mono que eres, Unai, sí. ¿Cómo que es mono Unai? ¡No, no y no! La cosa es que creo que Ari y Unai están haciendo algo, están como... como un atito, quieren quedar en algún lado porque es que Unai no está. Bueno, vamos a preguntarle a Ari dónde está Unai, qué es lo que quieren hacer porque... ¡Aquí no, eh! ¡Ari, Ari, Ari! Hola. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. ¿Con quién estabas hablando? Te lo juro que te apuñalo así con el maldito coso este. ¡Pa, pa, 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 pa! Y te reviento. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Sé que estás hablando con Unai. ¿Dónde está Unai? Porque en casa no está Unai. Y si no está en casa Unai, ¿qué está haciendo? A ti no te importa lo que hago con Unai. ¿A quién te importa lo que haga con Unai? Eso significa que va a hacer algo con Unai. ¡Y a mí eso no me malditamente gusta! Pero tenemos que llamar a Unai urgentemente. ¡Hombre Masco! ¡Malditamente estás! Un segundo, déjame llamar a Unai, ¿vale? ¡Que salto, que salto, que salto! ¡Bum! ¡Salto épico! Llamar Unai el guay hermano Tete. Sí, así lo tengo agregado. ¡Ay, está, ya está! ¡Lo estoy llamando, lo estoy llamando! Vale, llamada entrante, llamada entrante. ¿Por qué ha empezado a sonar esto si está llamando a Unai? Es que mirar ABC, Launch, Jazz. ¡Ya se está! Ahora fuera coñas, mirar, estoy llamando a Unai, pero es que mirar cómo tiene el teléfono. Como que no suena, ¿sabéis? Es que mirar, no cuelgo. Y mirar. Se cuelga automáticamente. ¡Es que maldito teléfono! Que no, que era la broma, que no he tirado el teléfono, que era la funda. Pero lo que sí que está malditamente claro es que Unai y Ari están haciendo algo. Seguro que han quedado para hacer algo muy, pero que muy sospechoso. Que no quiero malditamente que pase nada entre ellos. ¿Dónde está Unai? A lo mejor está escondido en casa. ¡Oh! ¡Tengo que preguntarle a los chicos! No se lo cuento, pero a vosotros sí. Y antes de todo, si me pongo un poco roja, es que Unai me ha invitado a un hotel. Y es la primera vez que me invita a un hotel. Y es que ¿quién le dice que no a Unai? Dime tú. Y Arta seguramente no quiera que yo me vaya, porque con Corso y tampoco quería con Unai, tampoco aún menos, ¿sabes? Pero se hace falta me escapo de casa, porque es que todo por estar con él. ¡Abre, abre, abre! ¿Qué haces con ella? ¡Qué fácil! Perdón. ¿Qué haces con ella, tío? Ahora me vas a cambiar por... ¡No, qué fácil! Yo te quiero un montón, ay. ¿Pero cómo que perdón? Tranquila. ¿Cómo que tranquila? Yo... Sí. Pero... ¡Vete! Sí, sí. Tengo que hablar con Abril. Sí, vete, hombre, vete. Que te vaya. Que no. Mira, te está echando ya también. Vete. Abril. No, yo no estoy echando nada. Abril, ¿verdad? Abril, tengo que hablar con Abril. Contigo no. Abril. Me da igual. Vete. Pues os vais a otra parte, pero es que yo de aquí no me muevo. Shut up. No me voy a ir. Vete. Ya estoy cansada. Por saco, ya pesada la niña esta, de verdad. Madre mía, la malcriada, que la malcriada era en su casa y encima viene diciendo que no tiene padre. Pobre de sus padres, pobre de su familia y pobre de todo el mundo. ¡Pobrecitos! 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 Máximo, cuando veas que está liando arriba con las chicas. ¡Ay, por Dios! Es que no escucho nada. Así que voy a proceder a quitarme las gafas y voy a escuchar. ¡Wow! Venid conmigo. A ver si puedo escuchar algo. Vale, hay mucho polvo. Vale, la maldita Ari me ha echado por la cara porque no sé qué le quiere decir a Abril. Y obviamente no me voy a quedar aquí en la puerta esperando con los brazos cruzados. O sea, voy a entrar y voy a averiguar lo que están hablando porque obviamente yo lo tengo que saber. ¡Sigo! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, Prada, tranquilo, tranquilo. Solamente venía a preguntar. ¿Sabéis dónde está Unai? No. Unai. Pues ahora que hablas de Unai, hace que no lo veo un buen rato. Sí, de también. Hecho. Vale, la he dado sobre Unai. Sí, Unai, sí. ¿Qué pasa con Unai? ¡Oh! Ari está hablando con Abril. ¡Oh! Vale, vale, vale. Ari está hablando de Unai que va a hacer no sé qué con Unai. Y se lo está contando Abril. Madre mía, la que se va a liar. Pues que Unai. Unai. Bueno, Abril, tengo que decirte una cosita. Mira, tus cositas a veces que me dan un poquito de miedo cuando me dices que me tienes que contar una cosa. Entonces, chicos, no tenéis ni idea de dónde está Unai, ¿no? ¿Cómo voy a tener ni idea si no me ha dicho nada de que se había ido? La verdad que yo tampoco, la verdad, no me voy con Unai. ¿Cómo que se van a ir a un hotel Unai y Ari? ¿Pero esto qué es? ¡Dios mío! ¡Qué locura! Se les está yendo la olla a los niños, de verdad te lo digo. ¿Cómo se van a ir a un hotel si son muy pequeños?
¡Por Dios! ¿Y esto qué hago? ¿Me lo callo? ¿Se lo cuento a Arta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, pero a ver, también vendrá. Vale, creo que no me ha pillado, pero por lo que he escuchado, se van a un hotel en la IARI. Quiero que al final del vídeo para ver la reacción de Arta, porque yo me voy a chivar como una hija que soy. ¿Y tú, Sergi, qué crees que estará pasando? Porque acabo de pillar a Ari en llamada con Unai. Como se vayan a ir a algún lado y algo pase entre ellos, les voy a reventar la cabeza a los dos. O sea, tú estás súper picado, ¿no? ¡Súper! Vale, Sergi, pues te dejo aquí y yo ahora vengo, ¿vale? Voy a intentar solucionar toda esta cosa, ¿vale? Descubrir dónde está Unai. ¡Ahora vengo! ¿Que Unai te ha invitado a un... ¿A qué? ¡A un hotel! Hola, a ver. Eso no me lo hacía ahí ni, ¿eh? O sea, qué locura, en serio. ¡Ah! ¡Ay, mi amiga! Que la han invitado a un hotel. ¡Ay, ay! A ver, no puedo creer. Estoy flipando. Me está llamando Mari. La super Nati del chisme va a ayudar en la sombra. Ari, ¿qué quiere decir? Que ella no va a saber que la voy a ayudar, evidentemente, porque se entera de que yo lo sé, me la va a liar. Entonces, como no quiero que me la lien ni que se entere absolutamente nadie, pues lo que voy a hacer es ayudarla, pero sin que se entere nadie. Y además me voy a llevar a Arta a un sitio muy especial. Es que le va a hacer mucha ilusión. Así mi amiga, hijastra Ari, se va a ir tranquilamente con una IA. Bueno, pues a lo que quieran hacer. Yo no sé tampoco lo que quieren hacer allí, pero bueno, así que me voy a llevar a Arta a dar una sorpresita. Adiós. ¿Por qué, tío? Yo no lo entiendo. O sea, a ver. Primero se fue a vivir con Sergi a una mansión de lujo. Y ahora se va con Unai a un hotel ahí con piscina, con buffet de lujo, ahí super chill. Y yo aquí en la máxima encerrada con los castigos de Arta. No, tío, no se vale. Ojo, es que tiene un morro de verdad. ¿Por qué? ¡Día 21! ¡Vamos! Con vuestra familia. Empezará el día 31 a las 10:30 de la noche. Así ¡vamos! Que os esperamos a todos. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sí! ¡Maestro Chingy Fujando Karakundi Sapper Level! Unai. Sí, ya estoy. Qué susto. Sí. ¿Para qué me has llamado, Unai? ¿Cómo que Unai? Espera un momento. ¿Cómo que Unai? ¿Eh? Sí, Unai, ¿y qué pasa? No, pues ¿por qué tienes que...? Bueno, Unai, en serio, Ari, por favor, no te vayas. Por favor, Ari, te lo pido, por favor. No te vayas con Unai, por favor. Pero que me ha llamado Unai. Vale, ya lo sé. Normalmente le metemos patadas, pero hoy va a ser un día normalito. Vamos a abrirlo normal. Un día tenemos que hacer algo normal, ¿no? De persona normal. Aunque tú, Guilleme, eres anormal. Y tú subnormal. ¡Maestro Shinji Hasafu! ¡Es que no he dicho que la haría tan mal! A ver, ¡hola! ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡No llevo! ¡Mira! ¡Me cago en la leche! ¿Qué haces, tío? Oh, ha roto el regalo, bro. ¡No! ¡El regalo! ¡No! ¡Lo has partido! ¡No! ¡Ha reventado el maldito regalo, tío! ¡No! ¡Te lo has cargado tú que te has caído encima! ¡Yo los quiero! Me cago en la maldita leche. Hemos partido a la maldita caseta, tío. Ari, yo te puedo llevar al cine, yo te puedo llevar lo que quieras, por favor, que yo no quiero. Ari, ¿en serio? Yo. Porfa, déjame. ¡Que no! ¡Para! ¡Porfa! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Para! Ari, en serio, porque si estábamos tan bien, ¿por qué te has ido con Unai? Porque es que, Sergi, no sé, tío. Ay, pero no te preocupes, Arta, porque el mejor regalo es el que estamos regalando camisetas a todos los suscriptores que pagan más de 50 euros. ¡Chicos! Si compráis algo en Altamodo de más de 50 euros, os
nos piden una camiseta totalmente gratis de 25 euros. Ya que sabemos que ahora mismo la situación en España económica no es que sea muy pero que muy buena, por lo cual hemos decidido que estas navidades os regalamos una cosa super mega ultra guay para que paséis las mejores navidades, ya que nos habéis apoyado durante absolutamente todo el año. Así que tenéis absolutamente todo disponible en artamoda.com en la primera línea de la descripción. Ir ahí abajo tenemos tazas, camisetas, sudaderas, tops, absolutamente de todo. Decírselo a vuestros padres para estas navidades, decírselo a Papá Noel, solamente quedan 3 días. También para los Reyes Magos, y esperamos absolutamente todo el mundo en artamoda.com en la primera línea de la descripción. Vale, muy bien, Ari. ¡Ya, ya! Se ha picado un poquito. Vale, ahora voy a poner a... ¿Un ahí? ¡Ostras, que no te he colgado! ¡Guille! ¡Guille! ¡Levanta! ¿Qué ha pasado? ¡Que te levantes! ¡Lo siento, Guille! Me he tomado el culo, dile algo a tu novio. No pasa nada. Pues que sepas que no me había limpiado el culo, creo. ¡Uy! ¿Qué haces? Oye, a ver, os tenéis que cambiar, ¿eh? De ropa, porque ¿te acuerdas, Guille, que tenemos que ir a un sitio? ¿Eh? ¿Dónde te la digo, Arta? ¡Ah, es verdad, es verdad! ¿Un regalito para mí? Bueno, un regalito es un regalote. ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Que quieren matar a Sergi! ¡Que lo vas a reventar! ¡Vas a reventar a Sergi! ¡No, no, 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 no pasa nada! ¡No, no, 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 no! A ver, no, hijo, es que no, que no, que ha sido él que me lo ha pedido. Yo no voy a hacerlo, lógicamente. A ver, es que hay que tener cabeza. Que me pasas la ubicación y en un momento... Vale, pues nada. Adiós, ahora nos vemos. Pero Natalia, ¿dónde me estás llevando, maldita bueno, sea? Bueno, pues a un sitio donde hay mucha gente, pero vaya. Es que no entiendo, tío. O sea, estamos bajando, subiendo escaleras, no entiendo. O sea, no, ahora creo que me están troleando. No, ahora lo vas a ver. Bueno, a ver, esperemos que sí, tío. Por las paredes. Y mirar que de mí es difícil porque yo nunca me pongo nerviosa. Me acabo de decir Unai que prepare las mochilas y que nos vamos, que me va a mandar la dirección, la ubicación, donde está el hotel para ir y que ya está, que nos vamos al hotel y que me prepare la mochila y ya está. Pero claro, se va a liar parda porque como se entere Arta, que seguramente se entere, creo que no voy a poder salir en 1000 años como mínimo. Pero bueno, me voy a hacer. Pero Natalia, ¿dónde maldita mente me estás llevando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hemos subido un montón de escaleras. A ver, ¿qué pasa? A ver, te he traído para darte una sorpresa. A ver, ¿qué sorpresa? A ver, espérate, tienes que esperarte un poquito y yo te aviso. A ver, ¿cuándo tengo que estar esperando? Llevo todo el camino con los ojos rojos. ¡Y ya! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ese soy yo! What the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck. No me lo puedo llegar a creer. No me lo... Oh, 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 no me lo puedo llegar a creer. Dios, esto es una maldita locura. Estás en un centro comercial. Mira, ya. Tus libros están por todas partes. Esto es una locura. Es que estás en todos lados. O sea, es que mira, es un círculo gigantesco y en todos lados literalmente aparecen los libros y mi nombre. Incluso sale el libro de los malditos chistes, el último, el de la jungla máxima. O sea, todos los libros. Es importantísimo leer. Es que de verdad que aún no me lo estoy llegando a creer. ¡Qué maldito sorpresón! ¡Y eso aún no es todo! ¡Vais a flipar! Vale, chicos, ya estoy aquí en las escaleras ya para irme y estoy muy nerviosa porque aquí tengo la mochila y todo y la verdad que tengo muchos nervios. Espero que todo salga genial y que Unai esté ahí preparado esperándome. Tengo muchas ganas, la verdad que nunca me esperaba esto, pero sí, habrá que irnos y ya voy a salir porque si no llego tarde. Estoy muy nerviosa, estoy muy contenta, emocionada. Y no solo está ahí, sino que también está aquí en grande. No me lo puedo llegar a creer, no me lo puedo llegar a creer. ¡Qué auténtica locura! ¡What the fuck! ¡Mirad qué auténtica locura! También sale justamente en las pantallas gigantes. Tío, qué guapo, macho. ¡Qué es que, qué locura! Es que mirad esto, tío. Es que... ¡Qué locura! Es que estoy yo también ahí detrás. En plan... ¡Qué locura, tío! Vale, chicos, y es que me ha dejado el coche y es que este mismo hotel.
O sea, estoy en el hotel, ya estoy. Ya hemos llegado. De momento no he recibido ninguna llamada de Arta. Menos mal. Y la verdad que estoy muy contenta, estoy muy emocionada, tengo mucha ilusión. Vamos a ver a Unai. Así que ahora voy a entrar y nos vamos a reencontrar con Unai. No os olvidéis, para este regalo de Navidad y también para los Reyes Magos, pediros un libro de Arta que está en absolutamente todos lados, en todas las tiendas más cercanas de vuestra casa, en Amazon, que seguimos estando top número uno, que no nos baja nadie. Porque ya sabéis, chicos, que es súper mega ultra importante leer y es el mejor regalo que podéis hacer para vuestros hijos y el mejor regalo que le podéis pedir a vuestros padres, a Papá Noel, a los Reyes Magos. Es el mejor regalo sin fallo del mundo. Bueno, y ahora sí que sí, nos vamos a casa, ¿no? Que seguro que se estará liando, pero para ¡tardísima, tío! Me acaban de dar la tarjeta para entrar. Me han dicho que una de ahí me está esperando en la habitación, así que voy a subir. A ver, me han dicho que le robo un cielo a Arta y con cielo pues tampoco lo podemos regalar mucho. Pero lo importante no es el sitio, sino la persona. Entonces, vamos a estos por aquí. ¡Qué Y mientras que volvemos a casa, chicos, vamos a jugarnos rápidamente un Stumble Guys. Así que el rodillo este, vale, perfecto. ¡Vamos, Arta! Vale, voy de los primeros, vale. De hecho, voy el maldito primero, Guille. ¿En serio? Sí, hombre, chaval, estoy aquí con los rodillos. Bueno, ahora voy segundo porque Juan. ¡Ah! Me ha metido un maldito hostiazo con una maldita ostra. ¡Pum! ¡Toma! ¡Puñetazo le he tirado, Guille! ¿En serio? ¿Por qué no estoy jugando yo? Si no te tiro yo a ti. ¿Pero qué dices, maldito pringao? Vale, voy por aquí tranquilamente. Salto aquí. Y salto aquí, perfecto. ¡Ahora me está tirando un corazón el Juanqui! Unai. Vale, voy a abrir. Bueno, no sé si se está duchando o a lo mejor me está preparando una bañera romántica, como dices, pero bueno, no tengamos en cuenta lo que dices. Vale, mira. ¡Ay! Mirad, me ha dejado mis frutos secos favoritos. ¡Ay, qué mono! Después, mis patatas favoritas son mis galletas favoritas. ¡Qué gordo! ¡Se las ha comido, tío! Se las ha comido una de mis galletas favoritas de proteínas. Siguiente ronda y la ronda es de suelo es lava, vale, perfecto. Me gusta este maldito mapa, vale. Salto justamente por aquí, tranquilamente. Vale, voy a meter puñetazos a todo el mundo. Venga, por aquí, chill. ¡Juanqui! ¡El Juanqui está pegando puñetazos! El Juanqui no quiere ser tu amigo, va por ti. El Juanqui me quiere matar tú, pero yo le sigo pegando puñetazos a la gente, vale. Voy por aquí tranquilamente, por aquí chilling, vale. Puñetazo a alguien. ¡Ostras, aquí! ¡Ah, perfecto! ¡Clasificado! ¡No sé ni cómo! ¡Sí! Vale, ¿y el Juanqui? ¡El Juanqui está también clasificado! Pero, ¿y esto? ¡Hala! ¡Y tiene terraza! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, tío! Es que Unai es el mejor, de verdad. Unai. ¡Unai! ¡Ay, qué bueno! ¡Mira! ¡Unai! Vale, pues como veo que no sale, voy a parar de grabar y ahora sí informo. ¡Final! Vale, el Juanqui está justamente por ahí. Vale, voy a intentar aguantar lo máximo justamente aquí en el centro, chicos. Me quiere pegar puñetazos. Venga, chaval, que me voy para el otro lado, pringao. Vale, de momento estoy en la maldita planta de arriba, Guille. ¡Necesito ganar, Guille! ¡No seas tan rata! Vale, el maldito conejo que me quiere tirar este tío. Vale, los tiro a los dos, perfecto. Vale, qué épico, chicos, qué épico. Vale, estamos todos en la planta de abajo. Vale, chill. Vale, estoy con un tío. Vale, se está cayendo todo el mundo, chicos. No me lo creo. ¡No! ¡Sí! ¿Has perdido? No me lo creo, Guille. He quedado malditamente segundo. Dime que ha ganado Juanqui, por favor. No, ha ganado un random. Me cago en la leche. A ver, chicas, ¿dónde está Ari? Yo no sé nada. ¿Dónde está Ari? ¿No ha vuelto Unai, no? ¿Dónde están Ari y Unai? ¿Dónde están? Yo me retiro. ¿What? ¿Cómo que te retiras? ¿Tú sabes algo? ¿Yo qué va? ¿Tú sabes algo? ¿Y tú sabes algo? No, yo menos. Chicas, por favor, decidme dónde está Ari. A ver, Arta, te me vas tranquilizando que no te lo podemos decir. Así que calladito, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Fuera de la habitación. Sí, va. Sí, tanto al que te pones de chula. Valeria, tú eres buena persona. ¿Dónde está Ari? No lo sé. ¿Dónde está Ari? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Seguro que sí
lo sabes? Que no lo sé, que a mí, Ari y yo no nos íbamos bien, o sea, que no me ha dicho nada. Sí, pero no sé, tienes un poco cara de que estás mintiendo. Vale, sí, te lo digo, está en un hotel. ¿Cómo en un hotel? ¿Con quién? Con Unai. ¿Qué? ¿Cómo que está en un hotel con Unai? Está en, por lo que he escuchado, porque me he escondido ahí. Vale, pues... Maximus Quad, ¡qué auténtica locura! ¡Mañana publicaremos un super mega ultra vídeo colándonos en el hotel de Ari y de Unai y descubriendo absolutamente todo lo que están haciendo ahí! ¡Yo soy Arte, como siempre digo, vive al máximo!